We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kid. Bueno, le doy los buenos días desde la tienda de TJ Maxx. Ando de vaga hoy. Vine a comprar unos regalos y quería darle los buenos días desde aquí. Quería darle los buenos días desde aquí porque no se los pude dar desde la casa y ya se está poniendo un poquito tarde, así de que a echarle ganas de nuevo y vine a TJ Maxx. Ya muchos conocen TJ Maxx, ¿verdad? Así que se viene a comprar unos regalitos que tengo que comprar. Y bueno, al ratito las miro allá adentro. Y vamos a hacer una comida aquí en la casa. Una costilla, arroz, ensalada. ¿Qué más? Ya no me acuerdo qué más, pero al ratito les voy a enseñar todo lo que vamos a comer. Y bueno, pues ya saben, no me he alistado todavía porque estoy haciendo unas cosas. Miren, estoy dando esto porque quería prender una candela. Y estoy limpiando y estoy haciendo otras cosas que tengo que hacer porque ayer fue la cena de Navidad en mi casa. Y bueno, no quedó tan sucio, la verdad. Quedó un poquito solo. No quedó tan sucio. Pero igual me gusta tener bien limpiecito. Entonces, entonces tengo que medio dar una limpiadita solo al piso. Recoger la basurita que quedó de ayer tirada en el piso. Y sí, mis amores, pues ya, gracias a Dios, ya pasó la cena de Navidad. Que es lo que me tenía un poco de que así como estresada, que era lo que, no estresada, pero ya saben que cuando uno está haciendo la cena de Navidad o cualquier otra cena, quiere que todo quede bien y de aquí para allá y de aquí para allá y todo eso. Pero pues gracias a Dios ya pasó. Hoy es el cumpleaños de mi esposo. Vamos a hacer una comidita, como les digo. Y bueno, más ratito les muestro. Me voy a ir a darme mi manito de gato, a quitarme esta ropa, que ando suéter, el negocio de mi esposo. Y bueno, voy a, no es un tutorial de maquillaje, ¿sí? Sino que va en el blog, pero me vine para acá arriba a darme un manito de gato porque es el cumpleaños de mi esposo. Entonces quería maquillarme y hablar con ustedes, ¿okay? Mira, voy a usar esta agüita que es de MAC, que es para que el maquillaje se quede más tiempo en la cara. Se puede echar antes o después, ¿ok? Para que el maquillaje dure más tiempo. Ay, pues me fue en la boca. Se me fue en la boca el maquillaje, la agüita. Lo puedes echar antes o después, es de MAC. Miren, aquí está. Entonces yo me lo he hecho en veces antes, en veces después, para que se quede el maquillaje, pero en veces ayuda como para que no te pongas el maquillaje, no sé, como hay un maquillaje que es bien pegajoso. Y este es de MAC, y este de MAC sí es bastante pegajoso. Se seca, se agarra la piel, pero después cuando queda, que te lo quieres quitar, está como bien pegado. Entonces eso ayuda. Entonces voy a usar esta y nomás voy a poner poquito, no mucho. Porque no me quiero hacer así algo así bien bastante. Solo quiero medio ponerme para que no mire tan demacrada. Y estoy usando esta base, es un concealer de MAC también, miren, aquí está. Que ese solo uso poquito, miren, se pueden notar, solo es poquito. Esto es lo único que yo uso, ok, para acá y la ojera, ok. Pero más lo uso como prebase, como para poner la sombra, para que no se, vaya a mover la sombra, porque como es bueno, lo uso más para acá, para la ojera y para acá, ok. Sí, mis amores, pues hoy le estaba contando de que hoy es el cumpleaños de mi esposo y
vamos a hacerle una comida, no es algo grande porque como aquí es tiempo de frío, no podemos estar afuera ni en la piscina, ni, y como afuera está haciendo frío también, no van a querer estar afuera las personas, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es una comidita para la familia solo. Y solo para la familia, una comidita y ya es solo eso. Un pastel, comida y para estar un rato ahí. Platicando. No es que me se muere después. Eso es lo que yo hago. Ya saben que este es un concealer de MAC. Me voy a amarrar el pelo porque siento calor, ¿ok? Y me gusta amarrármelo para que esto del de los pelitos que hay aquí al lado no se vayan a llenar de maquillaje de la base que me voy a poner. Así de que me voy a hacer mi chongo fodongo. Ahí está mi chongo fodongo. Y ¿qué le iba a decir? Ya ni necesito peinarme así. Pues ya me peiné en la mañana. Bueno, lo que voy a hacer, mirando, pongo mi la base, ni se cae. Pero lo voy a poner aquí, en este que siempre uso para poner mi maquillaje. Antes, usualmente lo hacía aquí, me lo ponía. Cuando ando rápido lo hago así. Pero siempre lo pongo así. Entonces lo que voy a hacer es nomás ponérmelo con esta 1.87 de MAC. Es una brocha para poner la base. Y nada, miren, esto que está aquí es mi espejo. Si se mira, si lo miran, de que está como estorbando ahí, pero aquí es donde me estoy mirando en el espejo, ¿okay? Entonces solo voy a poner un poquito y también me gusta ponerle un poquito aquí debajito para que se mire toda la piel igual y no se mire como blanco o moreno, así diferente. Entonces nada, solo voy a hacer eso. Y nada, mis amores, yo creo que solo me voy a dar una media peinadita y me voy a hacer mi mismo chongo fodongo, porque pues no es un party así grande, ¿ok? Solo es solo la familia, estar sentados y está haciendo frío, está bien nublado afuera. Yo creo que hasta parece que va a llover. Así que ojalá no llueva. Ay, ay, ok. Se me cayó esto, pero miren, todavía quedó ahí un poquito. Entonces sí, mis amores, eso es lo que estoy haciendo. Ya terminé de cocinar abajo. La verdad que solo hice un arroz y una ensalada. Y y van a hacer costillas de cerdo asada en el barbecue, en la asadora de afuera, como a la brasa, ¿verdad? Y pastel, soda, ya saben lo que siempre se da un paré. Miren, parecieran que ando iluminador, mira bien mi frente. Hasta se mira como que estuviera aceite, pero no ando aceite, no sé por qué se mira bien brilloso, creo que es la luz que está aquí de en medio. Porque hace ratito me como que me sequé con una servilleta, pero no es sudor ni aceite. Yo creo que es la luz, miren, así de lado no se mira enfrente, pero así como que pega la luz ahí, pero aquí pega la luz ahí. No es Sí, mis amores, me tengo que apurar porque quería echarles plática, pero quiero apurarme también porque ya es bastante tardecito. Miren, mis amores, voy a usar esta paleta que yo tengo ya desde hace rato, de mi cumpleaños que me la mandaron. Miren, es de NYX. Ya está, todavía tiene unos colores bien, pero no sé qué le cayó aquí y todo como que está todo pegajoso. Pero es una, dice Happy Birthday, que fue de mi cumpleaños. Miren qué bonito el espejo, tiene un gran espejo y los colores están súper bellos. NYX Cosmetics, ok, es de NYX Cosmetics. Entonces yo lo que voy a hacer es usar, ¿dónde está?
Ya parece como que un tutorial de maquillaje, pero no. Ok, voy a usar este colorcito cafecito que está aquí. Voy a usar estos tres tonos. Este cafecito, este para el hueso de la ceja y este para ponerlo aquí abajito. Sí, me sabe, entonces este... Nada, miren, pinta bastante. Miren, solo apenas me lo puse y este, bien rápido agarró. Entonces lo que yo lo único que hago es este, difuminarlo así en movimientos circulares así y ponerlo un poquito para atrás aquí. Okay. Como les digo, no es nada como que maquillaje tan... No es un maquillaje tan este que digamos, pero por lo menos para andar maquilladita un poquito, ok. Esto agarra bastante este producto. Es bastante buena esta paleta. No sé si la venderán. Yo creo que sí. Estos colores están súper bellos. A mí me la mandaron para mi cumpleaños, pero no sé si la venderán, la verdad. La verdad no sé, pero pigmenta bastante bien. Me gusta bastante la marca de NYX. Es una de mis favoritas, diré, porque sí me gusta comprarla bastante. Pero miren que como pigmenta, miren. Miren, pigmenta bastante bien. Me gusta bastante el color café que parece naranja y parece café también. Pero este pigmenta bastante. Tiene, cuando la agarras el producto, tira bastante producto. Por eso es que yo siempre me gusta hacerle así, porque tiro el exceso de producto, ¿ok? Entonces, ahora lo que voy a hacer solo es poner un poquito de iluminador con esta brochita en la ceja, pero voy a usar el de... No voy a usarlo el de la... No voy a usar el de la paleta. Este no, porque no pinta como que mucho. Es bien bajito el tono. Entonces el que voy a usar va a ser este que les enseñé ayer, el de Urban Decay. Miren, este es un iluminador bastante bueno. Miren, aquí está. Miren qué bonito. Ilumina bastante bien, que es una cosa que me encanta. Ahí no se puede mirar porque está la sombra. Bueno, no se puede mirar ahí porque hay como algo aquí que me tapa la No sé qué será, miren. Pongo la mano aquí, pero yo creo que es el reflejo del espejo. Oh, pero ahí sí se mira, miren. Oh, ya, ahí se mira, miren qué bonito. Ilumina bastante, miren qué bonito que se mira. Miren, ahí en la sombra no se mira, pero cuando lo bajo para acá abajo, sí se mira bastante, miren. Bien bonito este iluminador de Urban Decay. So, voy a poner un poquito en el huesito de la ceja para iluminar este lado de la ceja. Y con una brochita plana, ¿ok? Miren. ¡Qué bonito! Me gustó. Me gusta bastante. Este iluminador está súper bello, miren. Me gustó bastante. Este es el que yo más uso de los iluminadores que tengo. Miren qué bonito. Bastante. Miren, aquí no hay nada. Ahora lo que voy a hacer es poner el iluminador aquí. Un huesito de la ceja. Miren cómo se mira. Se mira bastante, bastante bien. Bueno, lo que voy a hacer ahora es poner el iluminador. Ahorita lo voy a usar, pero con esta brocha plana que está aquí, donde la tengo. No es esta. Oh, aquí está. Esta brocha planita que está aquí, que es de MAC también, y es la 233. Ya casi ni se mira el número. Aquí 233E. Entonces lo que voy a hacer es poner un
colorcito más clarito, entonces voy a usar, vamos a usar este que está aquí, miren, este colorcito clarito, a ver si viene siendo como un viene siendo como un tipo cremita el colorcito. Vamos a ver qué tal aquí. No, ni se mira, miren. Ni se mira. Ese no, no. Ese voy a usar. Esperen, me voy a usar uno que está aquí. Voy a usar este, a ver qué, miren. Este es de Too Faced. Too Faced. Y este, uno de mis favoritos también. Miren qué lindo. Es puro brillito. Too Faced. Ahí dice Too Faced. Y sí. Sí, es un brillo de Too Faced. Pero entonces para eso, voy a ver si lo puedo hacer así. Lo voy a poner un poquito en la brocha. En la brocha de la esta spray de MAC. Yo lo que voy a hacer es ponerlo aquí, miren, así se abre. Lo voy a poner aquí un poquito para probar solo. Sí. Y como está mojadita la brocha, entonces va a soltar los colorcitos, miren. Uy, ese sí. Este sí quedó. Miren qué bonito. No sé si lo pueden apreciar bien ahí porque la luz no me ayuda. Pero este sí me gustó porque es bastante brillantito. Miren. Bueno, ya, entonces lo que voy a hacer ahora es solo y miren, mis amores, con este bronceador ya viejito que tengo, que es de MAC, que no lo quise tirar porque se me quebró, miren, se quebró. Es MAC, pero es súper bueno. Por eso tengo bastantito producto todavía ahí adentro, miren. Pero no lo quise tirar porque es uno de los que me encantan. Y además de que cuando ya se me termine, lo que voy a hacer es comprar el mismo. Entonces con esta brochita, ay, okay, esta brocha de MAC, que es la 168, para ponérmelo aquí, como que para hacer en contorno, pero no voy a hacer contorno, sino lo que voy a hacer es ponerme un poquito para que se miren medio bonito, ok. Entonces yo lo que hago es eso, no poner mucho, ok, solo poquito, ok. Y ahora lo que hago es subirlo para arriba, ok. Para arriba, ok. Entonces esto hace que se mire un poquito más delgada la cara. Yo lo que hago es que me lo pongo para arriba, me dejo para abajo, que para que quede solo tuyo ahorita. Y nada, mejor pues eso. Ahora lo que voy a usar es solo el... este que ya me lo conocen bastantes, es este Better the Sex. Better Than Sex, que es de Too Faced también, que es mi máscara para las pestañas. Nada, solo la pone un poquito en las pestañas. Y como es contra agua, ayer me puse y se siente como durita todavía porque no se me quitó la de ayer. Y solo voy a poner un poquito para que se mire medio pintadita las pestañas.
No voy a usar pestañas postizas, no me voy a hacer delineado porque no quiero no quiero nada así como dramático, ok. Solo eso es lo que quería hacer un poquito. Y voy a poner un poquito aquí abajito las pestañas. Okay. Y para esto, mis amores, pues voy a usar este cual. Bueno, no quiero nada como así como muy. Voy a usar este de Victoria's Secret, que es un lips gloss. Miren, lips gloss de Victoria's Secret. No sé si dice Victoria's Secret ahí. Oh, voy a dónde dice. ¿Dónde dice? Ok, aquí dice Victoria's Secret. Aquí arriba. No enfoca bien la cámara ahí. Ahí Victoria's Secret y es un lip gloss. Esto me encanta bastante. De esto tengo muchos. Este lip gloss de Victoria's Secret. Porque me gusta bastante como hidratar mis labios. Y lo ando bien reseco. Casi nunca lo uso, solo con. Bueno, el que uso más es el de menta como para todos los días. Pero lo ando bien reseco los labios ahorita. O sea, me gusta porque. Es como tipo brillito, no es un lipstick. Entonces, pues me gusta porque solo queda como brillantito y no queda como que muy así. So, ahora voy a poner un poquito más de esto, miren. Un poquito para que mantenga el maquillaje. Y ya, ok, ya estoy listo. Solo me di una manito de gato. Y me voy a cambiar de ropa ahorita, ok. Eso sí no les puedo enseñar porque si no. Eso sí. El cumpleañero bebiéndose su jugo. Se mira guapo mi esposo. El cumpleañero. Ay, cumpleañero. Cumpleañero. Todos
Mis amores, nos vemos en otro videito. Espero que les haya gustado este vlog de hoy. Ya saben que hoy casi no hice nada, solo cociné para el cumpleaños de mi esposo, que hoy fue el cumpleaños. Y bueno, pues nos vemos en otro videito. Mis amores, todo esto bonito, todo rico con la familia. Y espero que les guste mi día a día, un poquito lo que hago todos los días, ¿ok? Les mando muchos besitos, muchos abrazos. No se olviden de suscribirse a mi canal. Regálame su manito de like, deditos para arriba. ¿Qué más? Comparte mi video. Las quiero mucho. Dios me las bendiga como siempre. Y nos vemos en un próximo video.